Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Anita Shpak. Amigos, estamos en Ucrania, estamos en mi ciudad, Poltava, entonces vamos a ver cómo es la situación con la pandemia aquí. Cuando yo salí del aeropuerto, yo vi que no mucha gente está con cubrebocas. Y el día de hoy vamos a elegir un restaurante, es un restaurante de carne, para ver cómo funcionan los restaurantes en la pandemia en Ucrania. Y un restaurante nuevo en mi ciudad que acaban de abrir, yo estaba marcando para hacer reservación, pero no me contestaron, pues vamos a ir directo a ver si vamos a tener mesa y a ver cómo funcionan restaurantes. Amigos, ¡vamos! El sistema en Ucrania es así. La gente puede caminar por la calle en el parque sin cubrebocas. Pero cuando están en lugares públicos, en transporte, en restaurantes, a las tiendas, supermercados, deben de poner cubrebocas. Pues aquí tengo mi cubreboca en mi mano. Comenten abajo si están en acuerdo o no. Si usan cubrebocas en la calle, sí o no. Y cómo es las reglas en tu país. Estamos caminando con mi mamá. Estás lista a entrar en transporte público, ¿verdad? Ver en transporte público si todos están con cubrebocas, pero no ponen bien las cubrebocas, no cubren la nariz. No sé si está bien, creo que no está bien. Que piensen también, comenten abajo. Y si en las tiendas chiquitas deben entrar con cubrebocas y solo dos personas. Pues ahora ya salimos del transporte y estamos en camino al restaurante. De hecho, también quiero decir que en Ucrania ahora es temporada de verano. Temporada de verano en Ucrania es meses junio, julio y agosto. Entonces ahora es muchísimo calor, amigos. Es como 30-35 grados de calor. Claro que está difícil respirar con cubrebocas. Qué bueno que el restaurante estaba abierto, pero como pueden ver, los meseros sí tienen cubrebocas, pero no cubren sus ojos. Bueno, las cartas no es con código, las cartas es así como antes. Las cartas están cambiando con nuevo cliente. También nos proponieron unas botellitas de gel para lavar sus manos, pero yo estaba lavando mis manos en el baño. Yo creo que es mejor. Ahora ya hicimos nuestro pedido, entonces estamos esperando nuestros platillos. Sí hay distancia entre las mesas, pero hay una mesa con como 7-8 personas. Mi mamá está tomando cerveza, pero yo quiero un jugo natural de toronja. Wow, me gusta mucho. El carne seco tiene muy buen sabor y está bueno comer y tomar con cerveza. Yo puedo comer estos muchísimos. Está rico. Amigos, la comida fue muy rica, el carne está muy bueno y ¿saben cuánto pagamos de 3 personas? Pagamos 1000 hrivnas y es en dólar, es como 37 dólares para 3 personas. Sí, está muy barato, la verdad la comida en restaurantes está muy barata en Ucrania. El carne seca que pedimos 2 platillos, cuesta como 5 dólares. Ensalada de jamón con melón.
salmón cuesta como $4. Y César de pollo, $4 más o menos. Barbecue nos cuesta como $5. Ensalada tibia con ternera, $5. Está súper barato y es un restaurante muy bueno en mi ciudad. Por eso me gusta mi país. ¿Qué quería decir sobre la propina? La propina a veces incluye en el cheque, pero a veces en unos restaurantes no incluye. Entonces es depende de ti. Si quieres, puedes dejar la propina cuanto quieres, 10-15%, pero no es obligación dejar la propina en Ucrania. Pues así es, pero nosotros como buena onda dejamos la propina. Yo creo que para los meseros es buen trabajo, si merecen. Entonces yo creo que nunca no olviden dejar la propina. Ahora voy a regresar a la casa y voy a dar mi opinión sobre la seguridad de los restaurantes en esta pandemia. Por una aplicación yo pedí el taxi, la verdad. Taxis también están muy baratos en mi ciudad, o sea, cuestan como $2. Es como 10 minutos para llegar en mi caso, está súper cerca. Ahora vamos a checar si el chofer va a estar con cubrebocas, sí o no. Pues esto voy a grabar con cámara escondida. Ya estoy en mi casa, amigos. Como pueden ver, el chofer del taxi estaba sin cubrebocas. Bueno, ahora voy a dar mi opinión sobre esto y también ustedes escriben abajo de este video qué piensan ustedes. Cuando entramos en el restaurante, no limpiamos zapatos. Nos proponieron gel para las manos, pero en la mesa, cuando nosotras preguntamos. Los cubiertos nos pusieron también como antes y yo creo que la normalidad deberían de dar cubiertos en un paquete para que yo, personalmente, yo voy a abrir este paquete. A los meseros, alguien tenía cubrebocas totalmente tapados, alguien tenía cubrebocas así, solo tapado la boca, nariz estaba afuera y alguien tenía cubrebocas así abajo. Nuestro mesero, ella sí tenía guantes, no sé si notó que yo estoy grabando y quería quedar bien enfrente de la cámara, no sé, pero yo vi otros meseros que no usaban guantes. Y la verdad, la comida está riquísima, es un restaurante muy bueno, la verdad, en mi ciudad, lo que me gusta en mi país, porque tienen muy buen servicio, la comida está muy rica y también, como pueden ver, los precios están muy baratos. El servicio estaba muy bueno, pues dejamos la propina. Pues lo que yo estoy haciendo, estoy compartiendo con ustedes cómo es la vida de pandemia aquí en mi país, en mi ciudad, porque yo viví esto en México y en México es totalmente diferente como es en México, y cuando llegué aquí para mí es todo diferente y por eso estoy grabando para que vean, para que también van a dejar su opinión abajo de este video, que piensan. No estoy juzgando a nadie, no sé qué va a pasar. En mi ciudad y pueblitos que están cerca de mi ciudad, tenemos como 5 o 6 personas infectadas, que no es mucho, es casi nada. Entonces por eso yo creo que mucha gente están relajados, pero yo creo que necesito poner cubrebocas en esta pandemia para respetar a la gente y para cuidarse. Amigos, cuídense mucho, los amo mucho, muchísimas gracias por estar conmigo en mi YouTube canal. Yo regreso con más videos, enseñar más cosas que están pasando en mi ciudad, de mi país. Entonces regreso con más videos, los amo. No olviden dejar like y comentario abajo de este video. Bye. Yeah.